Ok, este es un video bastante express y bastante rápido, pero que les quería traer aquí en el canal porque realmente quiero hablar un poco de este tema y profundizarlo un poco. Y es que todos estamos, bueno, de acuerdo de que Sega y Paramount es que sí se han mamado un poco con lo de, bueno, el tráiler de Sonic 3, la película. Principalmente porque el tráiler, bueno, ya ha durado demasiado en estrenarse. Por lo regular, esto no es así, no fue así con las dos películas anteriores, pero sí con esta se están tardando demasiado. Y he estado leyendo sus comentarios. Y bueno, en varios he notado bastante desacuerdo de su parte, de la comunidad de Sonic en general. Y a ver, chicos, la verdad es que no los culpo para nada. Yo también siento lo mismo que ustedes, porque en sí yo también soy un fanático del Erizo Azul. Y la verdad entiendo, bueno, su enojo, porque bueno, todos ya queremos ver el tráiler y Sega y Paramount simplemente no lo muestran. Pero chicos, también hay que ver el otro lado de la moneda. Hay que también ver el lado de Sega y Paramount. Y es que claro, ellos quieren vender Sonic 3 la película como posible. Posiblemente uno de los mejores estrenos de este año 2024. No por nada van a cerrar el año con esta película. Por lo que hay que ponernos de su parte. Es entendible que, bueno, ellos estén preparando algo muy grande para esta nueva peli. Y pues bueno, se estén tardando en ese proceso. Ya que bueno, quieren entregarnos un video de muy buena calidad. Un tráiler que realmente no sorprenda a todos. Que tenga bastante hype. Y obviamente eso no se hace de la noche a la mañana. Así que en realidad es bastante bueno que se estén tardando, porque significa que le están metiendo bastante, bastante a esta nueva peli de Sonic. O bueno, claro, esa es mi opinión personal. Obviamente yo he visto que muchos de ustedes tienen una opinión negativa de que, bueno, de que el tráiler no se esté estrenando. Y la verdad entiendo ese punto, pero hay que ponernos un poco del otro lado y pues bueno, ser un poco pacientes. Igual ya nos tardamos, así que nada, simplemente hay que esperar algo de muy buena calidad. Que estoy seguro que Sonic 3 la película, en cuanto se estrene el tráiler, va a romper el internet, gente. Eso estoy 100% seguro. Así que nada, se viene algo épico.